Vemos que aquí en la Junta Distrital número 36 hay una urna electrónica. ¿Nos pueden comentar en qué consiste esto y cómo se opera? Sí, claro. Buenas tardes a todas y a todos que nos ven y nos escuchan en el canal 28. Bueno, en primer lugar les diremos que el Instituto Nacional Electoral siempre pues tiene actividades que realizar y bueno, además de lo de la credencial para votar, tenemos el área de organización electoral en donde se están haciendo ejercicios desde hace ya algunos años sobre la boleta electrónica, que la boleta electrónica va a sustituir, por llamarlo así, la forma de votar en el futuro, cuando la Cámara de Diputados haga las reformas necesarias para que se utilice un medio electrónico para la votación. Le voy a pedir al licenciado Marco Antonio Álvarez Contreras que nos haga el favor de explicarnos el funcionamiento de la boleta electrónica, que esta actividad es el responsable de llevarla a cabo en los ejercicios que se han realizado en este Distrito Electoral Federal. Buenas tardes. No sé. Como decía aquí el licenciado Fernando, la boleta electrónica es un aparato que funciona presionando botones. El diseño de por quién votar o qué tipo de elección lo determina cada escuela, cada partido político, cada grupo de ciudadanos que quieran utilizarla. En esta ocasión tenemos aquí un modelo que nos da dos opciones y a manera de preguntas, donde cada pregunta tiene varias opciones y las personas pueden elegir entre ellas. Una vez que se ha encendido la boleta electrónica y que se comprueba que la persona tiene derecho a votar, puede llevarse a cabo el ejercicio. Ahorita tiene un ejercicio previo, entonces lo que hacemos cuando va a iniciar una votación es ponerla en ceros o limpiarla o resetearla, como se entiende el término. Para eso, la boleta electrónica Preparada para nos transferir la da información la al personal. opción de resetearla. Conecta el cable Tiene unos USB a controles la en la boleta parte electrónica. trasera que son tres botones. Conecta el cable USB a la computadora. Boleta Son electrónica esos. preparada para Encendido, iniciar. botón Presione el 1. botón rojo para confirmación. Botón 2 y una conexión a USB. Uh-huh. Ahorita la vamos a poner en ceros, que es Uh-huh. moviendo los botones y presionando este botón rojo. La máquina enciende a lo largo de estas luces y nos va a decir que ya se puso en ceros y nos da una indicación de que se apague. Esto quiere decir que el ejercicio anterior ya fue borrado del Boleta sistema. electrónica configurada. Apague la boleta electrónica. Y nos regresamos a la parte posterior, la apagamos y ya podemos hacer un ejercicio nuevo, que es este mismo botón. Abre visor de votación. Lo encendemos. Aquí está una pantalla Verifique que el visor de y votación se encuentra abierto. una cubierta que es para que las Imprima personas acta de vean inicio por quién están oprimiendo el votando. botón rojo. Se baja una palanca y se baja el visor de votación. ¿Para qué? Para que al verlas, vamos a imprimir acta de inicio para que vean que los candidatos de este ejercicio, todo está en ceros antes de iniciar el procedimiento. Y aquí vemos que dice Cierra acta de visor de inicio votación. y que todos los candidatos están en ceros. Una vez que Subir se el interruptor número uno impreso para las recibir actas la de votación. inicio, Subir el interruptor nos pide número que uno cerremos para aquí recibir la el votación. visor de votación Subir el y interruptor que subamos número el uno botón que para tiene el recibir la número uno en la votación. parte posterior. Subir el interruptor número uno para recibir la Al votación. subir el botón, Visor de votación cerrado. la Boleta máquina está electrónica lista para preparada iniciar el para ejercicio recibir de la votación. votación. Por cada ciudadano que quiera participar, oprima el botón rojo. Y una persona encargada de la votación es la que lleva el control en ese botón. Responda a la pregunta número Una uno. vez que dio acceso y que se encendió la máquina en estas luces, en la pregunta 1, en este ejercicio tenemos cuatro opciones.
al elegir cualquiera en el botón, automáticamente nos va a remitir. Responda la pregunta a la número 2. Pregunta 2, que en esta opción son 3 opciones. Y al elegir una de las 3, por favor, la máquina se apaga. Nos aparece el ticket de lo que elegimos. Lo revisamos. Votación se corta. Gracias. Y se va al fondo. Dice el control. Se queda listo para un nuevo ejercicio. Responda la pregunta número 1. ¿Por qué es importante este control? Porque solamente la persona que se encarga de la boleta tiene el control de quién vota y quién no. Uh-huh. Si no se presiona ese botón, la urna no funciona. Al prenderse y darnos opción, volvemos a hacer lo mismo. Responda la pregunta número 2. ¿De la 1 o de la 2? Por favor. Nuevamente sale el comprobante de esta parte. Se revisa. Se corta y se va al fondo. Votación terminada. Gracias. Y el control vuelve a quedarse apagado. Si no hay quien lo presione o no hay un control y alguien se acercara y lo intentara hacer, no funciona. No funciona. Hasta que alguien, puede ser el presidente de la casilla o el encargado, le da la opción. Está. ¿Qué pasaría si alguien no contesta la 1? No puede brincar o pasar a la 2. Tenemos que contestar la 1 primero. Responda la pregunta número 2. Por favor. Y digamos, son 3 espacios de que podría ser votación local, estatal y federal, ¿no? Tiene 10 hileras de botones dividido en 3 columnas. Aquí ahorita solamente estamos utilizando 4, porque hay 4 opciones. Aquí utilizamos 3 porque hay 3 opciones, pero si no tuviéramos la plantilla, aquí son 10 botones en esta fila, 10 acá y 10 aquí, significa que tenemos 30 opciones. Está diseñada para que en una columna fuera Diputación Federal, en la del medio o en una de las senadores de la República y en la tercera Presidencia de la República. Está diseñada para una elección federal, pero puede utilizarse en cualquier tipo de elección. Puede ser ayuntamientos, diputados locales y diputados federales. Y en esta sola urna podrían tener la elección concurrente. En esta elección intermedia del 2021 podría utilizarse así. Muchas de las problemáticas de que se dan en el proceso electoral es después del cierre de la votación, donde se tienen que abrir las casillas, empezar a contar. Y muchas veces de los problemas que ha habido con los funcionarios de casillas es la validación de un voto, que a veces no está bien identificado o se les puede dañar el papel. Y aquí vemos de que inmediatamente ya al término de un proceso electoral ya se tiene el resultado luego. Efectivamente, aquí el ciudadano no se puede equivocar. Si él quiere la primera opción, la segunda, la tercera o la cuarta, o en una elección real tiene 8 o 10 opciones, él sabe por quién está votando. Por eso cuando él oprime el botón, aquí aparece que él eligió esa. Sí. Significa que el ciudadano no se equivoca al momento de que... Ni el representante de casillas es el que va a validar, digamos, el voto del ciudadano. Sí, porque el ciudadano está eligiendo lo que él termina. Aquí no ocurre lo que ocurre en una elección normal, de que a veces la marca invade 2 espacios porque lo hizo de manera muy apresurada o lo hizo muy grande. Aquí solamente es presionar un botón. No hay problema de que... ¿Qué pasaría si presionara 2? Nada más reconoce uno de ellos, el primero que se presiona. Y si después quisiera volver a presionar otro, no, ya agotó su opción. Y aquí pasa lo mismo. Si eligió una vez, ya no puede elegir 2. Quiere decir que su voto sí fue efectivamente para una persona, o para un partido, o para una coalición. No pudo haber elegido 2. Se descarta lo de la duda del voto, si quiso votar por uno, si quiso votar por otro aquí. Nada de lo que anteriormente venía de que las urnas venían con votos de más, votos de menos. Aquí por eso se imprimen en ceros y es importante, ahorita estamos haciendo el ejercicio con 5, 6, 7 votos, pero en una casilla real donde votan 400, 300, 500 o 700 personas, esta boleta da opción hasta 750 como marca la ley. Está diseñado para recibir 750 votos, entonces... Como usted mencionaba, al momento de sacarlos de la urna,
clasificarlos y empezarlos a contar y empezarlos a sumar y meterlos a una acta, eso lo hace un poco complicado. Uh-huh. Esta tiene la ventaja de que en el momento en que ya votaron todos, regresamos al panel trasero, uh-huh, y tiene el botón que dice el número 2. Uh-huh. Este es muy delicado porque si yo lo subo, en este momento cierro la votación. Uh-huh. Si hubiera gente para votar y el presidente o alguien lo acciona de manera intencional o sin intención, se cierra la votación. Uh-huh. Ya no podría votar nadie más. Uh-huh. Por eso es importante que esto se encuentre resguardado. Uh-huh. Y solamente el presidente o el encargado, cuando ya no vote nadie, suba el botón número 2. Uh-huh. Al subir, ya se cerró la votación. Y volvemos a abrir esta parte para que las actas no se vayan al fondo. Uh-huh. Imprima actas de resultados finales oprimiendo el botón rojo. Los resultados salen en automático al presionar el botón rojo. Y aquí aparece, dice acta de resultados finales. Cierre visor de votación. Inicio y final. Uh-huh. Apaga la boleta electrónica y traslada al distrito electoral. Y los resultados fueron en automático. Sí. Y lo que hemos visto de que ustedes ya la han puesto en práctica en votaciones internas del Partido Acción Nacional. Sí, fue el pasado 3 de agosto aquí en Tecupilco y el 4 de agosto en Valle de Bravo. De hecho, esta plantilla de ejercicio es de la de Valle de Bravo del 4 de agosto, donde los afiliados del PAN del municipio de Valle de Bravo eligieron a su comité municipal y a representantes ante la Asamblea Estatal del PAN. Aquí en Tecupilco se eligió a quién iba a dirigir el comité directivo municipal del PAN aquí en Tecupilco. Pero anteriormente a eso ya se había usado aquí en el Distrito 36 en escuelas, principalmente escuelas para elección de comités escolares, sociedad de alumnos, acuerdo de convivencia o alguna consulta que alguna escuela le hizo a sus alumnos. Hemos tenido escuelas pequeñas desde 30 alumnos hasta escuelas muy grandes de más de 500 y hemos realizado ya alrededor de entre 12 y 15 ejercicios escolares en el distrito con este aparato. ¿Y la gente cómo ha respondido a esta urna? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han comentado? Pues, cuando son los estudiantes, se muestran no tan sorprendidos porque ellos ya manejan mucha tecnología en tabletas, en computadoras, en celulares. Uh-huh. Entonces, para ellos como que es más normal. Más normal el ejercicio aquí. Los militantes del PAN, que es gente de más edad, fue sorprendente su reacción al ver que bastaba un toque de un botón para que ellos eligieran, ¿no? Y cuando se les imprimió a ellos las actas y ver que los resultados salieron en automático, quedaron muy contentos porque dicen que sus anteriores elecciones llevaban hasta 3 o 4 horas contar sus propios votos. Y aunque era elección interna del partido, pues había diferencias en que quiso votar por este o que pues, se equivocó. Uh-huh. Aquí no hubo ningún tipo de cuestionamiento al trabajo del instituto y se les entregaron las actas en el mismo momento que se terminó la votación. Y también esto ayudaría mucho al imprimir este material electoral, que muchas veces se puede malinterpretar el uso, ¿no? ¿Qué es lo que se ahorra con el uso de la boleta? Es el uso de las urnas, el uso de las boletas mismas, que son papel seguridad, que son muy costosas, uh-huh, el uso de marcadores, de plumas, uh-huh. Todo eso se ahorra con esto. Se ahorra también la impresión de actas. Uh-huh. Las actas de la jornada y de escrutinio y cómputo también se ahorra en su impresión. Uh-huh. Esto le da más certeza al resultado. Uh-huh. Y se hace más fácil el cómputo a nivel distrital, porque solamente se conectarían las urnas a un servidor y se vaciaban los resultados de manera inmediata. Inmediata. Sí, y los representantes ante las casillas van a llevar esta acta, que es la misma para todos, uh-huh, y aún si tuvieran dudas o quisieran hacer un recuento, todos los comprobantes se van al fondo de la boleta y se puede, uh-huh, abrir y se puede mostrar. Pero todos los ejercicios que hemos hecho, al ver la facilidad y la certeza de la máquina, nadie ha En todos los ejercicios todos han estado contentos. De acuerdo, y no hay ningún problema. Saben que esto se
se hace de manera muy, muy, muy abierta, muy democrática, y no hay ningún problema. Y también lo que estamos viendo y escuchando, la misma máquina nos indica el procedimiento a seguir. Sí, está diseñado para que cualquier persona que no esté familiarizada con el mundo electoral, los funcionarios de casilla, que son gente que se dedican a muchas cosas menos a esto, sepan qué hacer en caso de que se les olvide qué botón o qué palanca o qué movimiento hacer, la misma máquina nos va diciendo. Uh-huh. ¿Algo más que quisieran comentar? Bueno, adicionalmente a lo de la boleta electrónica, solamente recordemos que el día 1 de septiembre inicia la campaña anual intensa del Registro Federal de Electores, en donde pues ahora sí que se intensifica tanto la difusión como la atención a los ALAS y a los ciudadanos de este distrito y en general a todos los que asistan al módulo a realizar cualquier trámite, ya sea de registro, de cambio de domicilio, de reposición por pérdida o deterioro de la credencial. Por todos los trámites se va a intensificar tanto la difusión como la atención a la ciudadanía. Así que aprovechamos para invitar a todas y a todos los ciudadanos que no tengan bien su credencial, que la tengan irregular, que asistan próximamente al módulo que se encuentra aquí en Tejupilco, y tenemos el otro módulo en Valle de Bravo, y los dos itinerantes, es decir, que van a los diferentes municipios, que estén atentos a los horarios y las fechas en que van a estar en cada uno de esos municipios los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral. Repito, a partir del 1 de septiembre al 15 de diciembre va a ser la campaña anual intensa. Pues en relación a la boleta electrónica, pues tenemos ya la tecnología, ya tenemos en todos los distritos ya tenemos urnas electrónicas, a la espera de que sea la Cámara de Diputados la que vea la reforma. Ahorita solamente es un prototipo. La LEGIPE, que es la ley que nos rige, dice que sigue siendo a través de papel. Esto solamente es un prototipo, pero si se llegara a aprobar que se implemente el voto electrónico, el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con ello, ¿no? Uh-huh.